El tema que nos convoca a este encuentro cumple con los objetivos per se. Estos objetivos que son encontrar las metodologías de aprendizaje basadas en trabajos en equipo y la solución de problemas, las hemos encontrado en la experiencia de todos y todas los rectores y directores de los institutos de administración pública de los países que han presentado y que pertenecen al CLAD. Conocerlas y compartir estas experiencias simplemente nos permiten adoptar posibles soluciones, y esto es un trabajo en equipo. Hemos escuchado los datos de crecimiento de la burocracia estatal que se da en Argentina. La burocracia estatal crece en todos los países del mundo. Y crece porque crece, y en mayor proporción, el más importante elemento constitutivo del Estado, que es la población. Y reflexionando en la frase que consta en los vitrales del segundo piso, dice esa frase: el Estado al servicio de la gente. Nosotros diremos que el Estado solo puede servir a la gente con una burocracia capacitada y con valores. También hemos reflexionado en esta mañana sobre si es que el Estado podrá tener una visión prospectiva al 2042, con la volatilidad, la versatilidad y la resiliencia que tienen los estados, quizá no. Ecuador, de la noche a la mañana, estuvo dolarizado. El mundo, de la noche a la mañana, se paró por 2 años. Ecuador, siendo una isla de paz, por su posición geográfica, hoy es uno de los países más violentos de la región. Problemas del Estado. Pero para servir a la gente, el Estado tiene instituciones que capacitan a la administración pública. Y ese instituto que capacita a la institución, a la administración pública, en el caso ecuatoriano, es el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado. En la encuesta que todos y cada uno de nosotros respondimos previo a este evento, determinamos claramente, a través de un método FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿cómo convertir las debilidades en fortalezas? ¿Cómo convertir las amenazas en oportunidades? En nuestro caso, como Instituto de Altos Estudios Nacionales, la anterior, por favor, lo hacemos cumpliendo la misión. Y nuestra misión es formar, capacitar y brindar educación continua con visión prospectiva del Estado a la administración pública. Y también lo hacemos con un modelo pedagógico. Y el modelo pedagógico se centra en la generación de aprendizajes significativos a través del desarrollo, conocimientos y del pensamiento estratégico en la gestión pública. Pero además de cumplir la misión y el modelo pedagógico, en 32 programas académicos de posgraduación y de cuarto nivel, nosotros lo hacemos. La siguiente, por favor. Estableciendo y hemos establecido el Plan Nacional de Formación y Capacitación de los Funcionarios Públicos. Lo hemos hecho en conjunto con el Ministerio del Trabajo. 460 mil funcionarios públicos participarán en este Programa Nacional de Capacitación y Formación. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado,
se convierte en el coordinador académico y participan en este programa todas las universidades públicas del país y muchas universidades privadas. La siguiente, por favor. También nosotros participamos en el plan de gobierno abierto. Lo estamos haciendo con una Secretaría Nacional de Gobierno Abierto de la Función Ejecutiva. En este plan de gobierno abierto, el elemento ícono es el observatorio, la siguiente. Es el observatorio de la función pública. El observatorio de la función pública tiene tres actores: la sociedad civil, la universidad o la academia y el Estado. Con la observación de la función pública, que es en esencia una plataforma, es la academia la que recibe información del Estado para atender los requerimientos y las inquietudes de la sociedad civil. Entonces, se generan datos que serán entregados a la comunidad. Se evalúa así el servicio que la administración pública ofrece a los ciudadanos y se articulan equipos de investigación para nuevo conocimiento de gobierno y administración. La siguiente, por favor. De esta manera, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado, que me honro en dirigirla, cumple y está cumpliendo 50 años de vida. Pone a disposición de todos y cada uno de ustedes los programas académicos, tanto de cuarto nivel, que están al servicio de funcionarios del Estado, todos esos programas con maestrías. Hoy estamos proyectando un doctorado en Ciencias del Estado. Ese doctorado en Ciencias del Estado estará a disposición de todos y cada uno de los institutos de administración pública, miembros del CLAP. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo Haro, por tu concisión y por tu... Se te ha oído perfectamente, no como a otros colegas que parece que tuvieran miedo de hablar suficientemente alto. Como Eduardo hay que hablar todos porque así nos enteramos perfectamente. Muchas gracias.